de este asunto del desabasto de medicamentos en el Hospital General de Tijuana, una situación que sin duda pues está preocupando a mucha gente, porque se trata sobre todo de la atención a personas y en particular a niños que son pacientes de cáncer, de oncología. Bueno, el desabasto de medicamentos en el área de oncología pediátrica del Hospital General de Tijuana se encuentra ya bajo investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Esto lo reveló la Procuraduría, es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la presunción de que exista una violación a derechos humanos de los menores afectados. La comisión afirmó que desde este momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, se emitieron medidas cautelares a la Secretaría de Salud para que la situación no se agrave. Por su parte, los padres de los pacientes reiteraron que por tercer día consecutivo siguen sin abastecerse del medicamento que es usado para aplicar en el tratamiento de la quimioterapia. Y bueno, así está este asunto. Vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro compañero Vicente Calderón, quien es el director general de la agencia de noticias TijuanaPress.com, quien tiene más información sobre este delicado asunto. Vicente, muy buenas tardes. Paco, buenas tardes al auditorio de Mediano 13 Días, la línea recta de la noticia. Me da mucho gusto saludarte. Lástima que tenga que ser con este tema tan delicado de estos pequeñitos, pero te tengo información de último minuto. Acabo de colgar el teléfono con Alejandro Monraz, el director del Seguro Popular, que está en Mexicali, donde hoy recibieron la visita del secretario de Salud, el señor José Narro, y se comprometió, nos dice el señor Monraz, se comprometió el secretario de Salud a atender rápidamente el problema del desabasto de medicamentos. En este caso hablamos de las consecuencias que esto ha tenido para un número importante de familias y de niños que están padeciendo de cáncer, y que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho. Pero ahí en el Hospital General, gracias a los médicos del hospital, al patronato y a mucha gente, pero hoy está en una situación muy seria que ya tiene días. Lo preocupante, Paco, es que mientras las autoridades nos dicen que el problema no es para tanto, hay madres de familia muy desesperadas. Te invito a que escuchemos el siguiente reporte. Especialistas del Hospital General reconocieron que estos niños que luchan contra la leucemia y el cáncer están en grave peligro ante la escasez de medicamentos. Mario Ornelas es el oncólogo del Hospital General. Hasta ahorita, como les digo, ningún niño ha perdido su tratamiento, pero todos están en riesgo de hacerlo. Los familiares y algunos de los pequeños pacientes expusieron la peligrosa situación. Mi nombre es Patricia Reyes, estamos aquí es porque no hay quimioterapia para nuestros hijos. Somos varios niños que están en tratamiento, son varios y no hay. Ya desde hace 3 meses dijeron que ya iba a llegar, pero no ha llegado, y nosotros somos de bajos recursos y no tenemos dinero. He visto varios casos donde ya la verdad ya no contamos con esas personas. Yo me llamo María González. El costo del tratamiento es sumamente alto y sin la ayuda de las instituciones de salud, muchos no pueden costearlo. Es lo peor que nos puede pasar a uno de padre, pues esto, porque todo su tratamiento que ha seguido el niño aquí, todo muy bien, me lo han tratado muy bien. La verdad, estamos encantados lo que es el servicio, pero cuando ellos no tienen un medicamento, pues ¿qué hacen? Pues se cruzan de manos y nos dicen, pues discúlpeme, no tengo. No me ha tocado comprarla. La señora Judith Maya mostró lo que cuestan los medicamentos. Hay algunos de más de 1,500 pesos, pero otros alcanzan los 67,000. Son 56 niños en tratamiento activo y 200 niños en vigilancia, pero todos están recibiendo su tratamiento. Ningún niño se les ha dejado de dar. El doctor Clemente Zúñiga, director del Hospital General, explicó que la institución ha realizado todos los trámites para la obtención de los insumos, pero reconoció que hay retrasos con algunos de los medicamentos. El medicamento es la mercaptopurina. Ese medicamento debe estar por llegar. No es que se les deje de dar, hay ciclos y tenemos nosotros cierto tiempo para que reciban el ciclo. No son medicamentos que se tomen de manera continua, sino que se dan por ciclos, y todos los niños han estado con sus ciclos dentro del rango permisible. Confían en que lo solucionarán pronto.
Alejandro Monraz, director del Seguro Popular en Baja California, informó mediante un comunicado que el suministro de los medicamentos y otros elementos para la atención de estos niños con cáncer está garantizado. Eso es mentira, pasé con la doctora y me da la receta. Y voy ahí donde nos las resurten a nosotros y nos dicen que no hay medicamento. A pesar de las declaraciones de la dirección del hospital, hay madres de familia que nos dicen que ya han tenido que interrumpir el tratamiento de sus hijos debido a la falta de medicamentos. Encontramos a Adriana Razzolo, la mamá de Mario López, este pequeñito que padece leucemia y que ha estado respondiendo favorablemente. Le dije a la doctora que pues le había yo suspendido la quimio a mi niño desde anoche. Me dijo la doctora, ¿cómo puede ser posible que haya suspendido la quimio? Doctora, yo no tengo, le dije. Y realmente pues no me avisaron a tiempo, le dije, todo fue a la carrera, le dije, yo realmente lo poco que mi esposo gana a mí no me alcanza, le dije. Reconocen el esfuerzo de los médicos del hospital. Los mismos doctores, enfermeras donan porque no hay ayuda, entonces pues no sabemos qué hacer, ya de dónde sacar recursos. También agradecen el respaldo del patronato que les apoya de diversas formas. Los padres dicen que ya les avisaron que no tienen más dinero para seguir apoyándolos. ¿Usted se puede comprometer a garantizar que los niños no van a interrumpir su tratamiento? Bueno, desafortunadamente no depende de mí. Si dependiera de mí, te podría decir, pero no depende de mí. Al no depender de mí, yo no soy quien se tiene que comprometer. Quien se tiene que comprometer es la gente que gestiona este tipo de recursos. Y eso es allá en Mexicali. Que pongan sus manos en su corazón, que es una vida de un niño que se puede perder, porque sin este medicamento realmente pues es una vida perdida. En Tijuana, Vicente Calderón, tijuanapress.com. Ahí está el reporte, Paco. Aquí tremendo la situación, y aunque hoy se da esta reunión allá en Mexicali, seguimos viendo que hay un problema, porque por un lado nos dicen que están aprobados, presupuestados, garantizados, pero aquí las familias están sin el medicamento, Paco. Ese es el problema, es la distancia entre el discurso y los hechos, ¿no? Exacto. Nuevamente. Sí. Y pues sí, eso dile a una madre desesperada que tiene un niño en esta situación. Ayer lo vimos, Paco, saliendo de esa conferencia de prensa donde amablemente nos atendieron los médicos del hospital, desde el director. Vimos que la señora traía las recetas, sí, le dieron la atención, le dijeron vaya y súrtalo, pero cuando llegó a la farmacia, ahí donde les tendrían que suministrar el medicamento en el hospital, le dijeron que no había. Las familias ya están buscando cómo le van a hacer para empezar con vendimias, para pedir prestado, para tratar de que sus hijos no interrumpan el tratamiento. El médico nos decía, como escuchamos en el reporte, que hay un rango, pero uno no se puede confiar en estos problemas. Hay que reconocer también, Paco, que aquí esta institución, con todo y las deficiencias y las carencias que pudiera tener, es, en este caso de la atención a los niños con cáncer, víctima de sus propios éxitos en alguna forma. Encontramos ahí entre las mamás que están muy preocupadas, gente que ha venido de Guerrero Negro, en el sur, gente que ha venido de Ensenada, porque allá no cuentan con la posibilidad de atención, y vienen a esta ciudad, a Tijuana, que de todos modos es parte de su México, y es la misma institución, la Secretaría de Salud, que tiene la obligación, la responsabilidad y el compromiso de atenderlo. Oye, y víctima de sus éxitos y víctima también de su burocracia, porque para nadie es secreto los graves problemas que enfrenta la institución de desabasto en general, y esto lo ha denunciado incluso el propio sindicato, que ha hecho paros escalonados en los últimos tiempos. Es momento de que la cuestión política deje de atravesarse en la atención a la salud, Paco, porque no es posible que si ya están y todos nos hablan de que está el recurso, está aprobado. Ahora, le decía precisamente esto a Alejandro Monraz, hay que ver dónde está el problema, porque si salud lo tiene en Mexicali, ¿por qué no lo tienen los padres de familia y, lo más importante, los niños, para que se les pueda administrar? Me dice que tienen un problema allá en la capital del estado de logística y de distribución o de licitaciones. El asunto es que alguien tiene que reponerlo, porque luego vienen las suspicacias, Paco. Hay gente que dice, ahí vienen las campañas, ¿a dónde va el dinero, no? Claro. Pues sí, pero hay vidas inocentes en juego en esta ocasión. El problema del desabasto no es exclusivo del Hospital General. No. Pero aquí el asunto es, no importa que haya otras entidades que tienen el mismo problema, tanto en otras instituciones como en el hospital, deberían de resolverlo para poder cumplir con su compromiso profesional de atenderlo. Yo reconozco la labor de los médicos, sé que trabajan en condiciones muy difíciles. Sí, lo que pero sea. De todos modos, pues hay que cumplir. Mientras los niños estén en este riesgo,
no están cumpliendo con su trabajo cabalmente. Así es. Gracias, Vicente, por el reporte muy completo y te saludo. Con todo el gusto. Un abrazo. Gracias a tu auditorio. Gracias a ti, Paco. Buen día. Ándale, pues. Buen día, Vicente Calderón, director general de la agencia de noticias TijuanaPress.com. Pues sí, un problema realmente grave el que está atravesando el Hospital General. Concretamente son niños que tienen tratamiento en el departamento de oncopediatría. Ojalá que pronto se destraben pues estos mecanismos, estas inercias, y que fluya lo que tenga que fluir para que esos niños no pongan en riesgo su tratamiento. Haga de cuenta que es una pelea de David contra Goliat. Ahí la llevan los chicos, ahí la llevan con el tratamiento. Si les dejan o se tambalea el tratamiento, se pierde lo ganado y se puede perder hasta la vida. Así de grave está este asunto.